¿Qué tal? Tu libro contó en su programa Una Entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 15. Amén. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Y su imagen, y su marca, y el número de su nombre en pie, sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no, quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y he aquí, fue abierto en el cielo el templo de tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Amado y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por este momento, por tu palabra. Permite que la entendamos. Bendice la fiel audiencia, por favor. Te lo pedimos, te lo rogamos. En el glorioso y bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con ustedes en su programa, una entrevista con Dios. Es para mí un placer presentarles a ustedes a la angelita para que les salude. Bendiciones. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, eh, como siempre, pero tenemos también dando cuenta de unas cartas. Y estaremos eh, continuando con nuestro tema, que estamos desarrollando sobre el tiempo del fin, los grandes acontecimientos, las cosas que van a suceder y que están sucediendo. Continuamos con nuestro tema. Pero antes, queremos eh, dar contesta a esta carta que nos ha llegado, varón. Esta persona nos escribe y ella nos está, nos está pidiendo ayuda porque se siente eh, como acorralada y dice que no quiere seguir viviendo por su pasado y tiene miedo volver a su pasado. Eh, cuando ella llega a los familiares de ella, pues entonces tratan de eh, condenarla y recordarle el pasado y que se sienten aborchonadas de ella y avergonzada de ella cuando ya, es, ya hace años que ella vivió esa vida y no está viviendo la vida. Ella ya se convirtió al Señor, ya convertirse al Señor, eh, ella se siente libre y perdonada. Pero lo, la familia lo atacan y las personas que le rodean son muy hipócritas y hablan mal de ella y las condenan y todo. Entonces, ella dice que ya está hastiada de esas cosas y que como que no, no, no quisiera seguir viviendo para que no estén acusando. Eh, ella está desorientada, ella no está segura de sí misma. Y nos pide el consejo que ella puede hacer con esta gente que, y sus familiares mismos que la condenan, cuando ella se siente que el Señor la perdonó, pero dice que está triste y su vida eh, está como, como si fuera de cero. ¿Qué ella puede hacer? Amén. Yo la bendiga a la hermana que envió esta carta. Gracias por confiar en eh, eh, compartir con nosotros este momento que está pasando. Pero quiero llevarlo a, a, a la palabra del Señor en, en el Salmo 121 del versículo 1 y 2, donde dice, alzaré mis ojos a los, a los montes, donde vendrá mi socorro. Y el socorro viene de Dios. Y vemos aquí lo que usted nos describe en su carta, que, que verdaderamente las personas que están alrededor no creen, pero al que usted tiene que estar dándole gloria y honrando el nombre de Él cada día es a Dios, porque Él sabe que vino su vida, cambió su vida y es una nueva persona. A él es que tiene que estar constantemente agradándole a Dios. Entendemos que la familia eso va a ocurrir porque el cambio que ha tenido y siempre no falta faltará una, una de las personas o alrededor de lo que de la familia estar recordando el pasado. Pero cuando dice que nuestra la palabra del Señor dice que cuando llega a nuestras vidas todo es nuevo, la vieja criatura se quedó atrás. Entonces usted dice, yo sé que Dios ha venido a mi vida y eso es lo importante, que usted tiene que estar convencida que Dios ya está en su, en su vida y que Él es el que va a guiar su vida de aquí en adelante. Pero entendemos también que las personas que están alrededor suben son personas que verdaderamente puedan ver el cambio quizá no lo pueden creer pero a través de su testimonio suyo a través de la de, de que usted esté firme cada día en los caminos del señor eso va a ser un testimonio para ellos para ver de que Dios cambia Dios restaura Dios sana Dios limpia y Dios hace personas nuevas de cuando llega a nuestras vidas por eso dice la, el, el versículo el, el versículo aquí en el, en el Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro. Y mi socorro es Jehová, dice. Jehová es el que, el que va, va a ayudarnos, Jehová es el que nos va a levantar en momentos de situaciones fuertes que vienen a nuestras vidas. Pero quiero decirle, querida hermana, siga adelante, crea en el Señor, Dios ha hecho ese cambio. Va, situaciones van a venir en, en nuestras vidas porque va, las va a ver y las va a ver usted, está viendo ahora mismo su propia familia, la palabra lo dice también, que quienes se levantarán contra nosotros es nuestra familia, no espere allá afuera, no espere el vecino, no espere alguien de otro país que venga a, a, a des, de ponerle la mente de que usted no es real lo que, está, lo que Dios ha hecho pero yo le quiero decir Dios con su sangre que Ramón la cruz nos liberó y dice que por su llaga hemos sido sanados y libertado de todo pecado de toda de toda algo que hicimos anteriormente en nuestra vida anterior pero ahora usted tiene una vida una vida en las manos de Dios en las manos de nuestro Señor Jesucristo y quiero decirle siga para adelante con esa fortaleza con esa fuerza con esa fe en nuestro Señor Jesucristo y que verá que estas personas no tiene que usted convencer a ellos, no tiene que usted pelear con ellos, no tiene que usted venir y decirle que usted ha cambiado, es a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, tener que decir cómo estoy actuando, cómo estoy yo, Señor, en tu presencia, cómo, cómo tú me ves, qué es lo que yo no estoy haciendo háblame Señor, a Él es el que tenemos que agradar cada día, porque no es al hombre a, a, a Dios es que primeramente es que tenemos que nosotros ir y pedirle cada día, sabiduría entendimiento, dirección con la presencia de su Santo Espíritu así que querida hermana, siga para adelante no, no mengue en la fe póngase fuerte dice la palabra también de que los cielos serán arrebatados por los valientes así que sigamos adelante en los caminos Señor, que Dios tiene propósitos grandes y grandes, no solo en usted, en su vida futura, que, que Dios, y, y especialmente hermana, ya Dios llegó a su vida, usted tiene la vida eterna ya, así que no pierda esa vida eterna, no pierda la salvación, esos pensamientos, reprenda los, esos pensamientos que vienen de, ya no vale vi, la manera de vivir, ¿por qué? Claro que sí, que estamos en el gozo, estamos en la alegría. Mucha gente lo van a ver donde usted está pasando una situación fuerte, pero está en el gozo, está creyéndole al Señor. Y ahí es que van a venir ellos, van a decir qué es lo que tiene ella. Y lo que tiene es la presencia de Dios. Así que hermana, siga para adelante en el nombre del Señor. Amén, gracias, varón. Gracias, querida hermana, por escribirnos. Y como decía el evangelista Ramón, es importante que usted entienda, usted no tiene que pensar en lo que la gente piensan de usted. A usted no le importa lo que la gente diga de usted. A usted tiene que importar lo que Dios piense de usted. Eh, usted tiene que preguntarle cómo está usted delante de Dios, usted, usted misma, y qué Dios piensa de usted. Porque quien le va a dar la salvación es Dios. No es su familia, no, no, no son sus amistades. La salvación es individual. Y Cristo murió por todo el mundo. Ahora, segundo lugar, quiero decirle, que usted quién le da los alimentos a usted sus familiares sus amistades o el trabajo entonces quién le da a usted la salud quién le da a usted el aire para respirar quién le da a usted la vida quién le da la fuerza para que trabaje y se levanta a, y, y se acueste por la noche y en la mañana se levante quién es que le da eso su familia sus amistades o dios si es el Dios que la salvó a usted, si es el Dios que la rescató y la lavó con su sangre y la hizo una nueva criatura, a usted no le importa lo que aquello piense de su pasado. Por ejemplo, ¿quiere ver? Leamos, varón, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mire bien lo que dice ahí la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mire cómo dice. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, Las viejas, ya. Su pasado fue el pasado. Ahora usted lo tiene que darle gracias a Dios por el presente y por el futuro. Ese es el punto de lo que tiene que importarle a usted. No es su pasado, ya el pasado pasó. Y el Señor la hizo una nueva criatura. Sus pecados fueron enterrados y sepultados en el mar, dice la palabra del Señor. Dice que si alguno está en Cristo, número uno, ¿está usted en Cristo? Si usted está en Cristo, número dos, usted es una nueva criatura. Y si usted es una nueva criatura, la cosa había pasado todo lo que usted hizo. No importa lo que usted hizo, sino que no sabe saber lo que usted hizo. Porque ya el Señor sepultó eso. Así que no piense usted en ese pasado, porque eso le va a traer depresión. Cuando usted dice ahí que, 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 que no quiere seguir viviendo, usted ve, por, por, por la crítica, olvídese. Eso, eso le invita a usted depresión. Ese es el mismo Satanás, el mismo enemigo, acusándole a usted. ¿tiene? Porque si hay alguien que es buzo, si hay alguien que es buzo, se llama Satanás. Un buzo es la persona que se pone una máscara y se mete a la profundidad del mar a buscar el mar. Entonces, mire, como dice la palabra de Dios, que todos nuestros pecados fueron arrojados al mar. Pues Satanás quiere sacarlo otra vez. Y se evita de buzo y se mete al mar y lo saca para, para, para acusarle a usted. Así que no, reprenda eso en el nombre del Señor. Además, usted tiene la mente de Cristo. Vamos a leerlo. En 1 Corintios capítulo 2 y verso 16. Mira lo que dice ahí. Si tenemos la mente de Cristo, no tenemos que estar pensando en el pasado, ni, ni en lo que está diciendo esta, esta persona, querida amiga, querida hermana. Así que no le haga caso a esto. Usted reprenda en el nombre del Señor Jesucristo. 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Manos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que le importa a usted es que usted sea una nueva criatura, que usted está en Cristo Jesús, porque es por eso es que es una nueva criatura, y que tiene la mente de Cristo. Ya usted no puede estar pensando en el pasado ni que la gente le está acusando, porque usted, usted tiene una renovación. Es más, vamos a leer, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Le traigo una cita para que usted vea lo que la palabra piensa de usted, lo que la palabra piensa de sus hijos. Entonces nosotros tenemos que pensar positivamente, querida hermana. Gozosos en la esperanza. No, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es todo. Su mente está renovada. Así que usted no, no se adapte a este siglo, como dice ahí, a este mundo. Con estas personas se están adaptando al mundo y el mundo que la está acusando a usted. No. Ahora gócese. Lea ahora el versículo que usted iba a leer ahorita. Eso es muy como dice allí. Gozosos en la esperanza, sufrido una la tribulación, constante en la oración. Eso es todo. Eso es lo que tienen que hacer. Gócese y no importa que venga la tribulación, constante ahora en el Señor, orando en todo tiempo. ¿Tiene? Para que usted pueda vencer la, 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 la tentación. Y por última cita, leamos a Mateo capítulo 5. Usted ve. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Usted no tiene que hacer nada. Ya usted es salva. Usted ha sido redimida. Usted ha sido transformada. Viva la palabra de Dios. No se descuide. No vuelva a su pasado. Porque ya el Señor lo enterró en el mar. Ahora comienza a vivir por el Espíritu Santo. Mire aquí, como dice la palabra de Dios. 11 y 12. Bien administrados sois. Cuando por mi causa os vituperen y por. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debe, por eso usted no se preocupe, pero que digan de usted. Los primeros creyentes, los profetas, los hijos de Dios fueron perseguidos, el mismo Señor fue perseguido. Debe, y ellos se gozaban. Por eso a usted no, no, no le importe. Ahora, que sean mintiendo, que lo que estén diciendo, que sean mentiras. No es que usted está practicando otra vida. ¿Te ve. Dice, soy bienaventurado cuando somos vituperados por la causa del Señor. ¿Te ve. Cuando somos perseguidos por la causa del Señor. Ahora, gócese porque vuestro Galadón es grande en el reino de los cielos. Porque así persiguieron a los profetas y a todos los que, que fueron antes que ustedes. ¿Me estás entendiendo, hermana? Así que no, ahora usted tiene que glorificar a Dios por lo que dicen de usted. Pero usted déle un testimonio de realmente que Cristo entró en su corazón. No le guarde rencor, no lo insulte a ellos, no se sienta mal, glorifique el nombre de Dios, hágale el bien. Ellos quieren, ellos quieren amenazar y, y háblele de ellos bien y ore al Señor con ellos. Señor, bendícelo, ayúdalo, guarda, mira que hablan de mí, bendícelo, Señor. Esa es la oración. Venced el mal con el bien. Eso es lo que la palabra dice. ¿Está entendiendo, querida es hermana? Así que no, no, no. Usted siga hacia adelante. Ponga su mirada en Cristo Jesús solamente. Eh, no, no se preocupe por lo que digan. Que digan lo que digan. Pero que no sea verdad. ¿Te ves? Que lo que digan sea mentira. Sí, que usted manténgase bien firme en el Señor. Y Dios se va a encargar de pelear por usted. Y de condenar a ellos. O de, o de castigar a ellos para que no hablen de su sierva. Y usted es una sierva del Señor. Siga hacia adelante. Siga viviendo la palabra de Dios entiendes? Por ahí dicen ahí que, que a veces hay que, hay que ponerse mantequilla para que le rebalen. No, no se ponga mantequilla, póngase el Espíritu Santo, llénese del Espíritu Santo. Clamen oración a Dios, pida la bendición del Señor. ¿Me entiendes? Porque si se pone mantequilla, van a venir, la, van a venir los mosquitos, van a venir las la hormigas y se van a poner ahí. Entonces, entonces así la, 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 la van a ensuciar. Y va a apestar, no. Mejor que usted apeste al Espíritu Santo, que huela el Espíritu Santo. ¿Eh? Que usted sea una sierva de Dios constante en la oración, como dice la palabra, cantando alegre al Señor. Eso es lo que tiene que hacer. Y no se desanime, no se desaliente, reprenda en el nombre de Jesús cualquier mal pensamiento que trate de traer tristeza a usted. Echalo fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted verá el gozo, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Oremos por ella para que el Señor la bendiga. Gracias, Padre, te damos, Señor. Presentamos a nuestra hermana en este momento, Dios, glorificate en la vida de ella, Padre Celestial. En este momento, Padre, pon tus manos poderosas, Señor, levántala, Señor. Dale esa fortaleza, esa fuerza que necesita en este momento, Dios. Padre, que unjale sus oídos, su mente, su corazón, su alma, Padre. Que la, que la voz que debe de escuchar es la voz tuya, Señor, cada día, Padre. Para que pueda seguir sirviéndote en espíritu y en verdad cada día, Padre. Y que tú hagas las maravillas que tú haces cuando tú llegas a la vida de cada ser humano. Que transforma, que cambia, Señor, y que restaura. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, te damos gracia, honra y gloria a ti. Amén, 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 Gloria a Dios. Bien, hoy hemos dado lectura del capítulo 15 del libro de Revelación, donde vienen plagas, ¿entiendes? Las últimas plagas que van a venir para este mundo, y cada, cada, cada año que pasan eh, va a haber eh, 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 llamada de atención de terrorismo por un lado, de hambre por otro lado, de enfermedades por otro lado, tumulto por otro lado, escándalo por otro lado, como dice la palabra de Dios, días de tribulaciones, ¿entiendes? Porque se aproxima una tribulación, termina que no se ha visto ni se verá. Y el Señor está dando la, las últimas eh, señales para que la gente se prepare, porque la iglesia pronto va a desaparecer de la faz de la tierra. Y ahí que queremos, varón, que usted hable eh, sobre el levantamiento de la iglesia que se aproxima. Nadie sabe cuándo es, pero ¿qué te puede decir a la fiel audiencia? Gloria a Dios que. Que estemos en la, en, en la búsqueda del Señor cada día, porque la palabra lo dice: que ni, ni aun los ángeles saben la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo está, cómo? la pregunta es: ¿cómo está usted, joven, mujer, hombre? ¿Cómo está con la relación con Dios? ¿Está en la relación con Dios o, o quiere entrar en la relación de Dios? ¿O está esperando al tiempo? Como a veces de, de, se, se escucha ahí, pastor, que dicen: eh, No estoy preparado. Y Dios no está buscando gente que esté preparada, está buscando gente que esté disponible a que recibirlo a él para venir a transformar la vida. Y el tiempo se está aproximando, vemos acontecimientos fuertes cada día. Y esto muchos dicen en las noticias que dice esto va a mejorar. No, no se confundan, no, no crean esto. Esto va de peor. Esto va de peor en peor en peor, y las condiciones que se están viendo ahora: tanta enfermedad, tantas cosas que están, guerras y situaciones en la familia, en todo lo que es el ser humano, verdaderamente está decayendo, todas las cosas que está pasando cada día más. Y yo quiero invitarlo a que abra su corazón, abra su mente, abra su vida a nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que Él es el camino, Él es la verdad, que Él es el que nos va a llevar ante el Padre Celestial, a que podamos nosotros tener vida y vida en abundancia, y tengamos vida eterna, que, que tengamos esa salvación, porque es fuerte lo que viene, no es que le estamos queriendo poner miedo en su corazón, en su mente, para que ustedes sientan, o lo dicen ya, y, y pueden decir también, pensando en algunos televidentes que están viendo en este programa, en este momento, que eso lo he estado escuchando desde hace dos mil años. Pero esos dos mil años va a llegar, va a llegar el momento donde nuestro Señor Jesucristo va a venir a levantar su iglesia, se los lleva y lo que, lo que queda es va a ser tribulación, va a ser es problemas fuertes, va a ser situaciones fuertes donde se habla del sello, donde se habla de situaciones donde usted, si no tiene el sello, usted no puede comprar, si usted no, no tiene el sello, usted no puede beber, no puede hacer nada. O sea, es una tribulación fuerte lo que no se ha visto, como el pastor mencionaba, un, un acontecimiento nunca visto en, el, en, en, en estos tiempos. Así que, querido televidente, lo invitamos que usted se acerque, que busque a Dios, toda familia, no importando con la condición que esté, Dios es poderoso para cambiar las vidas a cada uno de ustedes, no importando la raza, el color, el, el credo, sino simplemente que vengan ustedes a Dios y le digan: Aquí estoy, Señor cambia mi vida, que yo quiero seguir, quiero estar en tu camino, quiero tener la salvación. Yo no quiero pasar esta tribulación, yo no quiero estar en este momento, en, es, en eso que, están, que, que hablan tu palabra, que es una tribulación bastante fuerte. Las plagas que, que habla aquí en el libro de Apocalipsis son bastante plagas, fuertes enfermedades que verdaderamente eh, van a hacer que el ser humano no va a poder aguantar esto. Entonces, está, está a tiempo todavía, querido amigo, amiga, eh, joven. Eh, quiero decirte que está a tiempo, Dios está a la puerta tocando ahí el corazón para que tú le abras el corazón de la puerta de tu corazón, que pueda venir a cambiar y pueda restaurar y pueda salvar tu vida y pueda estar en el camino de salvación. Y la, el camino de salvación es vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces cuando hablamos acerca del rato de la iglesia, estamos hablando acerca del de encuentro de Cristo con sí. su pueblo o su cuerpo místico. O aquella persona que Él lavó y compró con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esa se le llama a la iglesia. La iglesia está compuesta, que es muy importante, amigo televidente, que usted pueda darse cuenta, está compuesta de todos los seres humanos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Que Cristo dirige su vida. Que aman a Jesús y que guardan sus mandamientos. Esta es la iglesia de Jesucristo. El Señor, cuando viene por, ese, por, por esa iglesia, no está hablando acerca de denominaciones o de nombre. Hoy tenemos más de 4.000 distintas congregaciones en el mundo. Pero el Señor no está hablando de esos nombres. Dios está hablando de personas lavadas y redimidas por la sangre que Él invirtió en la cruz del Calvario. Ese es que está hablando. Esa es la iglesia. Cuando Él venga, que es pronto, Él no va a llamar nombres. Fulano de tal, fulano de tal, de tal congregación. No, no, no. ¿Entiendes? Más de 4,000 iglesias tenemos en el mundo de diferentes denominaciones. Ahora, dentro de todas esas está la, la, la iglesia invisible de Jesucristo. Hay tres clases de iglesias. Y bueno, que usted se lo aprenda. Número uno, está la iglesia militante. Número dos, está la iglesia falsa. Y número tres, está la iglesia invisible. O lo mismo, el cuerpo de Cristo. La iglesia militante es todas las religiones que hay en el mundo, habidas y por haber. Todas las religiones que profesan a Dios, que hablan del Señor, que hablan de aquí, de aquí, todas esas religiones que usted ve en el mundo, que tienen nombre. Tenemos metodista, bautista, católico, pentecostal, evangélica, adventista, musulmane, espiritista, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, bueno, todas esas religiones, entiende, en el mundo. Pero dentro de todas esas hay un remanente que no se ve. Que se le llama la iglesia invisible de Jesucristo. De todas esas dominaciones que usted ve ahí. Hay gente que están viviendo la palabra de Dios. Hay gente que aman a Jesucristo. Hay gente que guarda los mandamientos de Jesucristo. Hay gente que vive conforme a la, a la Sagrada Escritura. No son todos los que están allí. Pero hay un remanente. Dice Juan. No están todos los que son. Ni son todos los que están. Dice el Señor también, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque son mucha gente que dice Señor, ¿entiendes? Y predican y alaban y cantan y una cosa cosas, pero nunca han tenido un encuentro con el Señor. No son salvos, no importa. Para poder formar parte de la iglesia de Jesucristo, mira qué hay que hacer. Número uno, leamos Juan 14. Versos 15 y 16. Vamos a mirar todas estas cosas, que es muy importante que usted entienda qué iglesia que él viene a buscar. Juan 14, versículo 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si me aman, guardan mis mandamientos. Número uno es amar a Jesús. Y número dos, guardar los mandamientos de Jesús. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Leámoslo. Juan 15, 12. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, el, el mandamiento del Señor es que nos amemos unos a otros. Por eso que dice primeramente que tenemos que amarlo a Él. Ahora, cuando yo amo a Jesús, yo tengo que amar a mi hermano, Amén. no como yo quiero amarlo. Sino que dice, como Él me amó, como Jesús me amó a mí. Aleluya. Aleluya. ¿Y cómo fue que Él me amó? Vamos a verlo. Juan 3, 16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Señor se entregó a sí mismo. Se hizo pecador sin cometer pecado. Por la humanidad. Se dio por otro. Entonces, ahí que nosotros tenemos que saber darnos por la demás persona. Compartir ese amor con la demás persona. Vamos a leerlo, porque es muy importante. Vamos a Juan, capítulo 13, y verso 35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Ves? La iglesia de Jesucristo se conoce por el amor. En esto conocerán todos los que son míos, que son mis discípulos, que son mi iglesia. ¿Eh? Si tuvieran amor los unos con los otros. Ah, no, que yo amo a Dios. No, 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 no. No, basta con amar a Dios. ¿Y cómo tú sabes que ama a Dios? Ah, ¿qué verlo? Vamos a mirarlo. Vamos a 1 de Juan capítulo 4. O sea, hay que entender esto que es la iglesia de Jesucristo. Para que dejemos de estar jugando a la iglesita. o okay, que vamos todos los domingos a la iglesia, que vamos siete días a la semana a la iglesia, que pagamos nuestro diezmo, que pagamos las ofrendas, que cantamos, que predicamos, que enseñamos. Ah, todo eso está bueno, gloria a Dios. Pero cuando se habla de amor, de amar al, al prójimo. Oye, mira, mira lo que se ha predicado ahí. Capítulo 5. Capítulo 4, versículo de 18 al 20. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues eh, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, que ha visto, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Te das cuenta? Entonces. De verdad sirve que tú que me cae el pesado, que me cae el gordo este. ¿eh? Y comenzamos a matar a nuestros hermanos y a bochinchar de él, ¿eh? O de ella, y a criticarlo, y a condenarlo. Entonces tú no amas. Entonces no amas a Dios. No importa que tú dices que amas a Dios. pues te digo: no importa que tú vayas 50 mil veces a la iglesia y te den el pecho. No importa cuántas veces tú vayas y des dinero y cuántas cosas. Eso, no, eso no basta. Tienes que aprender a amar. Y amar significa como Él nos amó. Ya leímos eso. Que nos amemos a otros como Él nos amó. Ese es el mandamiento. Entonces, hay que entender esto. Entonces, eso se le llama la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se le llama? La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. A ese es que Él viene a buscar. Así que no es nombre de denominaciones de concilio, sino todas aquellas personas que aman a Jesús y guardan su mandamiento. Todas aquellas personas que andan en santidad. Entonces, ahí, esta la iglesia que andan en santidad. Vamos a leer, lo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y verso 16. Hay que entender esto: que la iglesia que se va ¿eh? no es aquel que se viste bien, que está bien bonito. No, 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 Eso no es. No es aquellos que andan con, con falditas largas y todas esas cosas. O aquella que andan con pantalones. No, 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 no. O aquellas que se arregla mucho en los salones. no, no. Eso no es. Oye bien, leamos lo que dice la palabra de Dios sino como aquel que nos os llamó es santo sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sé santos porque yo soy santo dice santo en toda vuestra manera de vivir aleluya puede entender lo que significa la iglesia de jesucristo entonces dice sé santo porque yo soy santo te ve como él es santo él quiere que tú y yo seamos santos porque si somos cuerpo de él ese cuerpo tiene que ser santo porque creer es santo. Aleluya, o no es santo, mi varón. Gloria a Dios. ¿Eh? Entonces la gente no entiende esto. Por eso es que no todo el mundo es iglesia. Hay un pueblo y hay una iglesia. Entonces recuerde: hay tres clases de iglesia. La iglesia militante, esta que estamos viviendo todas estas reuniones que hay. La iglesia falsa es la iglesia que, que, que tiene el paganismo. La iglesia falsa es aquella que sirve a Satanás que engaña, que miente, que se visten de ángel de luz, pero no son, no son luz. Vamos a leer lo que es muy importante. Hay que, hay que saber empezar los espíritus. Primera de Juan 4, del 1 al 6. O sea, estamos hablando de, de esto para que vean, que pongan que la, la, la diferencia de lo que es una iglesia verdadera. Lo que significa ser cuerpo de Cristo. Lo que significa pertenecer al Señor. Lo que significa la iglesia que se va de este mundo muy pronto. 1 al 6. Del 1 al 6. Capítulo 4, del 1 al 6. Primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ves? ¿Qué se ha dicho entonces? Que el espíritu del anticristo está. Son falsos, falsos profetas, falsos predicadores. Por eso el Señor dijo en capítulo 24 de Mateo, versículos 4 y 5. Mire cómo dice: Mateo 24, verso 4 y 5. O sea, también tiene para crear la iglesia falsa. ¿Cuál es la iglesia falsa? ¿Entiendes? Aunque se evita de santidad, pero no, no son verdaderos. Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, mire como dice el primer Timoteo capítulo 4, del 1 al 3, para que se dé cuenta, la iglesia falsa que está metida entre nosotros, pero no son. ¿Tienes? Hay que pesar los espíritus, hay que saber lo que es una iglesia falsa. Esta se llama iglesia falsa, y la iglesia verdadera es la que anda en santidad. La que no vive conforme al mundo, aunque está en el mundo. El Señor dijo, está en el mundo, pero no son del mundo. Por eso nosotros no podemos vivir conforme al mundo, ni podemos adaptarnos al mundo. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es nuestra santificación porque Él es santo. Timoteo. 4, del 1 al, al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, entonces encontramos allí. Falsos profetas, muchos van a negar la fe. Ves? Se sabe que, que no son. Todo aquel que se, que se vuelve atrás, que niega la fe, que se deje engañar, tiene no es de Dios. Por lo tanto, usted lea la palabra para que no se deje engañar. Porque son muchos ministros que van a venir haciéndose pasar que son de Dios. Y son falsantes. Y se evitan de ángel de la luz. Es más, vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 13. Al 15. O sea, yo quiero que ustedes entiendan y pongan la diferencia de lo que es una iglesia verdadera, lo que es una iglesia falsa, lo que es la iglesia de Jesucristo o la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia militante? De esto tenemos muchísimo. Y están disfrazados. ¿Cuál es la iglesia falsa? Aquella apóstata que no vive conforme a la palabra, que está engañando. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. TV, eso dice la palabra de Dios. pero tenemos que tener mucho cuidado. Así que la iglesia verdadera es aquella que anda en santidad, que practica la palabra, que guarda los mandamientos, que ama a su prójimo como Dios nos ha amado ¿eh? y que sobre todas las cosas ama a Jesús. Esa es la iglesia verdadera. Entonces, esa es la que se va a llevar. Se llama rapto de la iglesia. Y el Señor la va a levantar. Dice: en un abrir y cerrar de ojos, va a sonar las trompetas. Oiganme bien. En un abrir y cerrar. Vamos a leer, Está en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 17. O sea, es importante que usted entienda qué es el rapto de la iglesia. Ya hemos hablado de la iglesia verdadera y de la iglesia falsa. Toda esa gente que anda por ahí eh, robando, engañando, mintiendo, con doble vida, con, con doble vestuario, ¿me entiendes? Se llama iglesia falsa. Cuatro. Ajá. El versículo. El, el, ajá. Le, le, comienza en el versículo uno. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de consuficiencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agra agra agrave ni engañe en nada a su, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también os dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La santidad, la pureza. Ahora lea de versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y, a, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que la palabra. Eso se llama el rato de la iglesia. Ves? Pero tenemos que vivir en santidad, en pureza. Y de nuestra familia tenerle santidad y honor. Ese es el punto. Amarnos, como dice el Señor. Entonces, es en un abrir y cerrar de ojo, va a sonar la trompeta. Y los muertos en Cristo. ¿sí? Porque hay muertos en Cristo y muertos no en Cristo. ¿sí? Entonces, los muertos en Cristo van a escuchar esa trompeta y se van a levantar primero. Los muertos no en Cristo se van a quedar ahí hasta el día del juicio. Pero los muertos en Cristo, los que murieron en el Señor, ¿sí? se van a levantar. Luego nosotros, los que estamos vivos juntamente con ellos va a ser rebatados ¿tú? y nos vamos a encontrar en el área todos juntos se llama la iglesia de Jesucristo el cuerpo mítico de Jesucristo me estás entendiendo querido televidente y esto es pronto vea las noticias todo lo que está aconteciendo en el mundo hay un cambio terrible hay un desafuero terrible confusiones terrorismo por todas partes violencia hay que tener cuidado Ahorita le voy a decir algo de una visión que yo tuve con los niños, de cómo tenemos que tener los niños, pero queremos que el varón hable un poquito más acerca de la situación en que estamos viviendo y por qué tenemos que estar preparados. Gloria a Dios, usted me mencionó ahorita la violencia y la violencia se está aumentando en todo el mundo. Vemos guerras, vemos situaciones fuertes que estamos, eh, pero vemos más la violencia que se está eh, creciendo en la familia y la familia se está deteriorando la familia se está rompiendo la familia no hay unión ya ya, ya es mucha la violencia que hay padres e hijos y la palabra lo dice que vendrán pa padres contra eh, hijos contra padre y padre contra hijos y estamos viendo que la juventud también está perdiendo ese, ese respeto a los padres, no vemos ese, ese, ese calor familiar, ya ya no se ve, es poca, las personas que, poca familia que se puede ver en los hogares, que, que, que se mantienen todavía firmes, creyendo al Señor, creyendo que, que Dios es el que, que hizo la familia. Y vemos toda esa violencia y, y la violencia, vemos niños ya de 10 años, pastores con armas que, que están hasta incluso saben cómo hacer una bomba, todo, todo eso. O sea, la violencia es, ha, se ha expandido en, en, todo, en todos los países. No quiero dirigirme a un solo país, sino en todo el mundo entero. Y vemos que nuestra juventud está decayendo, nuestra juventud no tiene esperanza, la juventud piensa que ese es el fin de, de, de la vida, ya no hay ese anhelo de seguir adelante. Y vemos en eh, vemos en las escuelas, vemos en todos los lugares que que, que, el, que el, el ser humano no ya no, no quiere, quiere hacer nada, nada esperar lo que el día de mañana si amaneció bien y si no amaneció bien o sea, no hay esperanza, ya no hay vida, la vida se, se está deteriorando así, el ser humano lo está poniendo por lo más, por lo, por lo más bajo, ya no hay ese valor en cada ser humano. Y yo lo que quiero decirle es que nuestro Señor Jesucristo está a la puerta, está ahí invitándole cada día que nosotros lleguemos, que ustedes lleguen, que ustedes busquen la, 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 el camino, que es el camino, es la verdad, es la puerta, y que está a tiempo y que. Que no, él no quiere que no, nadie, en la palabra dice que él no quiere que nadie se pierda en el mundo. Él nos ama tanto. Eh. Pastora estaba hablando del amor, él tiene un amor pues, sobre todos nosotros. Esto no es de qué que tiene, qué no tiene. Dios no pide qué es lo que tiene uno. Dios lo que dice es: venid a mí. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y cuál es el descanso que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, la paz, la vida eterna, la salvación. Y, y vemos esto que, que, que el ser humano no quiere recibir esto, no quiere, lo rechaza, lo trata de la manera de mejor enfocarse en otras situaciones que en el futuro eso va, 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 va a tener un es temporal. Y tenemos que enfocarnos en lo que es. Eterno, que es la, vi, la vida, la vida espiritual, lo que es la salvación, que eso es eterno, lo que Dios nos ofrece. Así que querido televidente, vuelvo a invitarles de nuevo, abra su corazón a Cristo, que él es el que, él es el único lugar donde nosotros podemos encontrar refugio, podemos encontrar la paz, podemos encontrar. Todo lo, las, las cosas que nos están pasando en, en la familia, en los trabajos, en todos lugares, ahí encontramos la paz, porque Él es la paz, Él es el camino, él, él es nuestra salvación de nuestras vidas y no hay otro, no hay otro camino. Si a usted le han dicho eh, al, al tener un trabajo, dos o tres trabajos, esta es la vida, no, está equivocado, quiero decirle que está equivocado que la paz la paz es solamente viene de nuestro señor jesucristo así que queridos tridentes, no esperen más no pongan ese pretexto ni piensen ni tampoco estén dando esa expresión de decir no estoy preparado porque les vuelvo a decir que dios nuestro señor jesucristo no está buscando a alguien que esté preparado que tenga título que tenga estudio no dios está buscando personas que digan heme aquí, señor aquí estoy señor para servirte en espíritu y en verdad amén 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 Sí, amigo televidente, es verdad que Cristo está a las puertas y por eso el enemigo está descendiendo cada día más a la faz de la tierra y engañando la mente de los seres humanos, comenzando por los niños. Ahora, ¿por qué Él ataca a los niños? Y nosotros vemos, varón, que a través de la historia de la raza humana, Satanás siempre ha atacado a los niños. Los primeros que atacó fueron los primeros dos niños que nacieron aquí en la tierra: Caín, y, Caín Abel. y Abel. Fueron los primeros que atacó. Siempre se dice en la familia que hay una ovejita negra. negra. Y en la casa de Adán y Eva Amigo. había una ovejita negra. Se llamaba ¿Quién? Caín. Caín. Y la Biblia dice que Caín era del maligno. Del maligno. Sí. Es decir, que él influencia en la mente de los niños, de los adolescentes. Y de los jóvenes. Desde niño había un celo en la mente de Caín en contra de, de Abel. Abel. Hasta que llegó la parte de adulto, de ser joven. Y cuando llegó el momento que tuvo el poder, mató a ese que adoraba a Dios. Satanás siempre ha seguido en contra de Dios. De Dios. Como Abel adoraba a Dios, se levantó en contra. Como Caín le servía a Satanás destruyó aquel que adoraba a Dios, Adiós. que era su hermano. Pues entonces, amigo televidente, amado padre, ministros, principales de escuelas, alcaldes, políticos, jefes de policías, es de suma importancia de que ustedes pongan un poco más atención a los niños y a los adolescentes. No hace mucho Tuve una visión donde el Señor me mostraba lo que vendría a la mente de los niños y de los adolescentes. Lo primero que me presentó en los aires fue el capítulo 6 del libro de los Efesios, del versículo 10 en adelante hasta el 17. Me mostró esos versículos. Luego, y era en letra grande y amarilla, yo veía cómo muchos niños y muchos adolescentes se aburrían, se debilitaban y entraba como una sombra negra sobre ellos y lo deprimía. Y querían quitarse la vida, pero primero le quitaban la vida a otro y luego se mataban ellos. Y otros se, 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 se cortaban, querían morir, estaban totalmente desanimados, desalentados y muy deprimidos. Y llevaban armas a, 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 a la escuela. Si anteriormente han, han habido armamento en la escuela de todo ahora va a haber mucho más. Porque ahora va a ser con los niños. Aquellos eran jóvenes, pero ahora son niños y muchos adolescentes que van a, hacer lo, lo, lo que van a sembrar el terror. Se van a rebelar en contra de los mismos padres. Yo veía como esta sombra negra lo, 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 lo abrazaba y ellos se rebelaban en contra de, de, de sus padres. Los padres se desesperaban y le caían a golpe y lo empujaban. Y ellos entonces se levantaban en contra de su padre para matarlo. Se levantaban en contra de los maestros y hacían cosas en las escuelas para provocar. Y los maestros se levantaban y le daban golpes también. Los maestros entonces se levantaban en contra de ellos. Entonces había un, 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 un afuera Porque la gente... Yo veía que corrían y acusaban a estos niños. Y querían entonces, como controlarlos. Y no podían, porque ellos tenían una fuerza fuerte que controlaba entonces a, a los adultos. Entonces la gente no sabía qué era. Entonces yo le pregunté al Señor, ¿por qué esa, 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 esa nube pesa negra, los cubre a ellos? Son fuentes espirituales, decía el Señor. Fuentes espirituales. Entonces, a mí me mostraba de nuevo, ¡buah! Ese capítulo que vamos a leer ahora. El capítulo 6 del libro de Efesio. Véanlo bien, como dice. Y decir que lo di adelante. Mire, esta lucha terrible que se está teniendo entre la familia. Estos muchachos están cortando la clase. Estos muchachos, están eh, eh, muchachos inteligentes y, edu y educados de buena familia, volviendo para atrás. Y la mente no le da. ¿Por qué están esclavizados por esta fuerza? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el presto, al apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada de, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay una fuerza espiritual que está descendiendo del cielo. Entonces, la lucha, queridos padres, alcalde, jefe de policía, policía, maestro, principal de escuela, sacerdote. La lucha no son los muchachos. Lo están controlando. Hay una fuerza espiritual que lo están controlando. Y por eso ellos están actuando con esa rebelión, con esa desobediencia. Y lo sacan de quicio a ustedes, lo sacan de su casilla a ustedes. Y no se dan cuenta. Entonces dice la palabra de Dios que la lucha no es con carne y sangre, sino con seres humanos. Son fuerzas espirituales en las regiones celestes. Son los que están controlando la mente. Por eso ellos se están rebelando. Y son desobedientes. Por lo tanto, tengamos cuidado. No lo asespere, no lo provoquen a ira. No comiencen a darle, si no vamos a atenderlo ahora con la palabra de Dios. Dice ahí, tomar las armaduras de Dios. De la única manera que podemos nosotros ayudar a estos muchachos es con las armaduras de Dios para, para protegerlo de esta fuerza espiritual que lo controla la mente. Ellos no saben, ustedes les preguntan, ¿por qué esas cosas Ellos no saben decirles por qué. ¿Por qué son violentos? ¿Por qué cogen cuchillos? ¿Por qué quieren matarse? No saben por qué, porque, porque dicen palabras sucias. ¿Por qué? No son ellos, es una fuerza espiritual que está descendiendo y está controlando y esclavizando esa mente. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios. Le exhortamos que tenga un, un altar familiar en su casa, como me decía el Señor. De la única manera es buscándome, exclamando a mí. Tiene que haber una fuerza superior a esa fuerza espiritual. Y la única fuerza superior a esa fuerza es el Espíritu Santo. El único que es más poderoso que Satanás y que cualquier demonio se llama el Espíritu de Dios. Los ángeles de Dios. Por eso tenemos que buscar a Dios antes que sea tarde. E enseñe la palabra. No permita que sus hijos se acuesten sin antes usted haber orado y leyéndole una, una lectura bíblica. Cuando se levanten, oren con ellos. Cuando lo van a mandar a la escuela, no lo mande así. Cúbralo del poder del Espíritu Santo. Encomiéndeselo al Señor, oren con ellos. Cuando van en el carro, entiende, O van en el taxi, oren con ellos. No lo suerte, no lo suelte. Y cuando vienen de la escuela, dialogue con ellos, ore con ellos. Cada vez que usted sale con ellos, hable de Dios. Un segundo, un minuto. Usted no tiene que durar una hora. No, no, no. Lo importante es que le hable de Dios, que ellos tengan en su mente con Dios. Que tenga por todo, porque es que el Espíritu, el Espíritu Santo va a guiarle en todo sentido, pero Satanás va a controlarle. Entonces, por eso, la única fuerza que no puede Satanás controlar es el Espíritu Santo. Así que instruyalo. Dice la Biblia: instruya al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ellos. No deje de orar. Ore con ellos. Encomiéndeselo al Señor para que el ángel de Dios vaya alrededor de ellos y lo defienda. No le pelee, no le grite. No le diga estúpido, no le diga tonto, no le diga que no saben nada, nada de esas cosas. Porque no son ellos, son fuerzas espirituales que van a controlarlo. Usted va a ver más violencia, va a haber más escándalos en las escuelas. Va a haber niños que se van a amanecer muertos, se van a quitar la vida ellos mismos. Y niños que van a matar a sus padres. Usted va a verlo, eso es ya. Por una fuerza espiritual. Por eso tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios. Haga un altar familiar en su casa. Lea la palabra, cántele a Dios y ore con ellos. Lleve al niño al templo. Vaya usted también al templo. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de recogernos con Dios. No se quede en su casa viendo televisión. No, 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 no. Vaya al templo con ellos. Sacrifíquese. Vaya, vaya, vaya. Aunque esté cansada, cansado. Vaya. Tírese de rodillas. Clame a Dios. Es de la única manera que va a poder vencer a sus hijos. De otra manera va a haber mucho... Velorio, muchas funerarias. Usted va a ver muchas casas ahí de luto y llorando. Así que usted no quiere llorar tanto por la pena de su hijo. Encomiéndeselo a Dios. Encomiéndeselo a Dios. Encomiéndeselo a Dios. Es momento de orar. Es momento de recogerlo espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús clamamos. Clamamos por la familia, clamamos por nuestros niños. Clamamos por los adolescentes, por los jóvenes. Padre, clamamos por nuestra comunidad, por cada hogar. Por los principales de escuela, por las escuelas, por los maestros, Señor. Por los jefes de policía, por la policía. Por los alcaldes, Señor, por los concejales. Padre, clamamos por estas personas. Dale sabiduría. Déjale ver que estamos en los últimos días. Y que estas fuerzas espirituales solamente se pueden controlar, Señor, con la fuerza tuya. Por eso, Señor, permite que utilicen las armaduras tuyas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Protege y guarda, Señor. Revista del poder de tu Espíritu Santo a tu iglesia, a tus hijos, a nuestros niños, Señor. Ten misericordia. Da sabiduría a los padres para que puedan bregar. Ayuda a los padres, Señor. Abre su mente. Dale entendimiento, Señor. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos. Padre, brega. Oye nuestra oración. Clamamos por nuestra comunidad. Clamamos, Señor, por nuestros políticos. Clamamos, Dios, por cada hogar, por cada padre de familia. Clamamos en el nombre de Jesús. Cubre, Señor, cubre, Jehová. Cubre, Jehová, con tus santos ángeles. Para la gloria de tu nombre. Y libere esta mente, Señor, que están siendo esclavizadas y atada por el pecado y por estas fuerzas negativas. Reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echamos fuera. Fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos libertad y santidad ahora y siempre, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Amados hermanos, estamos llegando al final de nuestro programa, queremos decirles que el Señor está a la puerta, ore por sus hijos, ore por usted mismo, busque al Señor, mientras nuestro hermano, en corta palabra, se despide y le dice algo más. Gloria a Dios, que Dios los bendiga a cada uno, a la familia, a los padres. Y seguir adelante teniendo esa paz, teniendo esa paciencia con los hijos, que eso es bastante fuerte lo que está aconteciendo en todos los lugares del mundo. Así que, la, pero hay solución, hay respuesta ahí para las situaciones que nos están pasando, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la puerta para llevarnos al Padre Celestial. Dios me lo bendiga a cada uno. Amén. La palabra dice, busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. Amén. ¿Y sabes quién es la paz? Es Jesucristo. Amén. Jesucristo es la única paz. Búsquelo a Él. Clame a Él y Él le va a responder. Vuelve y le repito. Encomiende a sus hijos a Dios. Háblele más de Dios. No ponga la televisión como los consejeros de ellos. Para que lo entretengan mientras está haciendo la cosa. No saque tiempo usted. Ore con ellos. Y dígale que el Señor está a la puerta y que Él viene pronto. Y léale tan siquiera un versículo de la palabra del Señor. Y usted va a ver el cambio en sus hijos, en su hogar, en su familia. Y a donde usted le rodea también. Mira aquí en nuestra pantalla en otra dirección, nuestro teléfono. Llámenos, estamos para servirle. Si está interesado en una copia entera de esta visión, mande a buscarla. Mira aquí en nuestra dirección. Juventud para Cristo, apartado de correo 1254, Lores, Massachusetts, 01842. Juventud para Cristo, apartado de correo 1254, Lores, Massachusetts. 01842. Y el teléfono 978-835-2911. 978-835-2911. Llámenos, estamos para servirle y estaremos orando por ustedes. Hasta pronto, que Dios me lo guarde.